Soy Claudia Romagnoli, profesora de matemática, física y cosmografía, y junto con la profesora Viviana Seven hemos preparado este video para mostrarles algunos recursos referidos a la astronomía en la ciudad, en particular relojes de sol instalados en localidades de la provincia de Santa Fe. La astronomía siempre ha despertado curiosidad e interés en quienes intentan acercarse a los temas relacionados con los astros. En particular, encontrarse al caminar por las calles con dispositivos o instrumentos relacionados con la astronomía puede convertirse en una oportunidad para observar la realidad y el espacio que nos rodea con espíritu crítico. Asimismo, son posibilidades para motivar el aprendizaje y favorecer el conocimiento de esta ciencia a través del desarrollo de actividades de búsqueda de respuestas a todas las preguntas que pueden plantearse ante estos objetos. En nuestro recorrido por la provincia de Santa Fe, hemos podido conocer varios relojes de sol en diferentes localidades. En el norte, estuvimos en Paraje Rural Moussi, próximo a la ciudad de Reconquista, perteneciente a la municipalidad de Avellaneda. Luego, en el centro de la ciudad de Rafaela. Posteriormente, en Santa Fe, pudimos visitar dos relojes de sol, uno en la Plaza de las Dos Culturas y otro en el Convento San Francisco. Por el sur, en la ciudad de Chañar Ladeado, en el jardín frontal de la Escuela Fiscal 213, Escuela San Martín, allí también vimos un reloj de sol. Finalmente, aquí, en la ciudad de Rosario, en la Plaza Leprati, en el barrio Ludueña también hay otro reloj de sol. Daremos un recorrido por esos relojes para sumar algunos datos. Comenzamos con el reloj que está emplazado en el paraje rural Moussi, próximo a la localidad de Reconquista. Este reloj fue construido por el arquitecto Diego Beltrame. Es un reloj horizontal y es posible acceder y trabajar en el lugar. En cuanto a su localización geográfica, podemos decir que es 29 grados 1 minuto de latitud sur y 59 grados 41 minutos de longitud oeste. Siguiendo con nuestro recorrido, nos encontramos con el reloj de sol de la ciudad de Rafaela. Está ubicado en el cantero central de la avenida Suipacha al 980. Fue pensado y realizado por miembros de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnico Profesional número 460, Guillermo Lehmann. Se inauguró el 26 de septiembre de 1986. Es de tipo horizontal y se puede trabajar in situ. En cuanto a la localización, la latitud es 31 grados 15 segundos sur y la longitud 61 grados 29 segundos oeste. En la ciudad de Santa Fe nos encontramos con dos relojes. Uno localizado en la Plaza de las Dos Culturas. Está entre las calles San Martín, Entre Ríos y 3 de Febrero de la ciudad de Santa Fe. Fue inaugurado en 1997 en un amplio espacio de 2.500 metros cuadrados donde se encuentra el monumento al fundador, Juan de Garay, y una amplia terraza mirador. Es de tipo horizontal y se puede acceder y trabajar in situ. En cuanto a la localización, la latitud es de 31 grados, 39 minutos y 31 segundos sur. Y la longitud 60 grados 42 minutos 32 segundos oeste. Continuando en la ciudad de Santa Fe, nos encontramos con otro reloj, el que se encuentra ubicado en el Convento San Francisco. Está en el patio, ubicado en San Martín y Amenábar, en la ciudad de Santa Fe. Este reloj es de tipo vertical. Fue construido en 1794 por el padre Nepomuceno Alegre con ayuda de Javier de la Rosa. En cuanto a su localización, la latitud es de 31 grados 39 minutos 28 segundos sur y la longitud 60 grados 42 minutos 34 segundos oeste. Continuando con nuestro recorrido, nos encontramos en la localidad de Chañar Ladeado. Allí, instalado en el frente de una escuela primaria, encontramos un reloj de sol. Es de tipo horizontal. Hay acceso para trabajar alrededor de él. La escuela en la que se encuentra está ubicada en Italia y Foresto, en la Escuela Primaria 213 San Martín. Se instaló en 1997 en conmemoración del centenario de la escuela.
Lo donó la familia del primer director de la institución, profesor José Viader. La localización geográfica del dispositivo es 33 grados 19 minutos latitud sur y 62 grados 2 minutos longitud oeste. En Rosario se encuentra el reloj de sol en el barrio Ludueña, ubicado en la Plaza Pocho Leprati. Fue construido desde el Área de Derechos Humanos de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, en homenaje a los desaparecidos de esta ciudad durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Se inauguró el 9 de octubre de 2010. Es un reloj de sol de tipo horizontal. En cuanto a su localización, podemos decir que la latitud es de 32 grados 55 minutos 48 segundos sur y la longitud de 60 grados 42 minutos oeste.